¿Cómo están? Yo soy Solo Ulalar y les traigo un video más de GTA Online. Y bueno, en esta ocasión les traigo un truco para obtener la ametralladora de combate totalmente personalizada con un tinte que no cualquiera tendrá. Y la verdad es muy muy sencillo de hacer este truco. Vamos a irnos a la Munition, nos vamos a ir directamente a la ametralladora de combate y ahí en esta ametralladora vamos a entrar en las opciones. Lo único que tendremos que hacer es ponernos un tinte, el tinte es el rosa. Yo aquí, como pueden ver, vamos a buguearla con lo que viene siendo los acabados metálicos. Ya ven que nada más se va a poder poner lo que viene siendo como plateada. Pues bueno, la vamos a poner un tinte diferente como lo vieron al principio. Vamos a colocar el tinte rosa, yo aquí ya lo tenía puesto, así que voy a tener que volverlo a colocar. Lo coloco y enseguida vamos a ponerle el acabado metálico grabado, ¿ok? Ya que lo tengamos puesto, simplemente pues nos salimos de las opciones y lo que haremos a continuación será muy sencillo. De preferencia pues sálganse de la Munition y saquen el arma, ¿ok? Déjenla en sus manos, la ametralladora de combate, recuerden. Ya que la tengamos afuera, estemos afuera y tengamos el arma en nuestras manos, nos vamos a ir a Star GTA Online y ahí nos vamos a ir directamente a buscar una nueva sesión. Aquí nada más esperamos, yo voy a hacer un corte para que no tarde tanto esto. Y bueno, ya que hayamos caído en la sesión, por adelante la nueva sesión, pues vamos a sacar nuestra arma nuevamente y vamos a notar que ya estará el tinte este exclusivo. Este truco hace más de 3 días que ha salido y la verdad es que se me había olvidado subirlo, pero como empecé a ver que todos lo subieron, pues bueno, ya aquí está. Entonces, como les digo, pues realmente es que el truco es facilísimo y tendremos un arma muy muy buena con un tinte muy muy sensual, ¿ok? Y bueno amigos, pues esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video, yo sin más me despido, yo soy Solo Ulalar y nos veremos en el sexy futuro.